Hilde María Caicedo Aguad, promotora de la iniciativa Quito Va, en entrevista con CNC nos cuenta en qué consiste el proyecto y las actividades que han realizado para promover la cultura ciudadana en Quito. Quito Va es una organización de jóvenes comunitarios que pretenden contribuir de manera voluntaria a la transformación positiva de la ciudad de Quito en temas de intereses común, logrando una ciudad limpia, cívica y acogedora. A la fecha tenemos dos intervenciones que han sido emblemáticas, históricas, que han representado a la ciudad de Quito. En la prueba piloto hicimos la realización del malecón de Quito, que fue embellecerlo, transformarlo de manera positiva para rendirle un homenaje y brindarle al turista la oportunidad de gozar de un lugar que estuviera bonito y en condiciones óptimas para poder rendirles un bello atardecer. La idea es que el malecón de Quito, ahora que se llama Jairo Varela, pueda ser ese sinónimo de representación a nivel nacional e internacional. Sabemos que es un nombre que da muchísimo peso, sabemos que es un nombre muy interesante, que va a atraer mucho al turista. Entonces no podíamos dejar que la gente viniera y no gozara de un malecón que estuviera rindiéndole un homenaje y un sentido, un significativo que fuera realmente especial para la ciudadanía, no únicamente pues para los turistas, sino que también para lograr que los ciudadanos que viven en la ciudad de Quito puedan valorar ese espacio, puedan querer ese espacio y puedan verlo como realmente es. La directora de Quito Va da a conocer sobre las acciones que tienen próximas a realizar en su agenda para seguir cultivando y motivando ese sentido de pertenencia en los quitoseños por los patrimonios colectivos. Primero, retocar, no dejar caer las escaleras grandes. Como segunda opción, queremos rendirle un homenaje a los grandes del Chocó, que por medio de la cultura nos han representado a través de los años, que a través de la cultura le han dado la oportunidad al departamento del Chocó de demostrar que somos una ciudad cultural, que somos una ciudad que representa la cultura del país, que somos una ciudad que atrae no únicamente al turista, sino que a los chocuanos nos sentimos identificados con la cultura y nos sentimos identificados con el baile y todo lo que esto acarrea. Entonces, escoger un mural específicamente para rendirle homenaje al maestro Douglas Cújar, al maestro Octavio Paneso, al maestro Jairo Varela, a la doctora Paula Marcela Moreno, y que ellos también se sientan que en vida están siendo valorados y están siendo representados por la comunidad consciente que a través de ellos ha logrado un lugar emblemático. Caicedo Aguad invita a la ciudadanía y a los entes gubernamentales a sumarse a esta iniciativa y realizar donaciones de insumos que les permitan seguir embelleciendo los espacios de la ciudad y dar un retoque al malecón Jairo Varela Martínez. Como primero, a la ciudadanía. Sabemos que el músculo financiero de Quito Va y del malecón de Quito Va ha sido la ciudadanía. Las personas que han dado desde un pincel hasta una bolsa de estopa, han dado pinturas, han dado brochas, rodillos, pero necesitamos de pronto que las institucionalidades locales y gubernamentales se sientan identificados con nosotros, inicien a apoyar esta nueva apuesta que traemos para transformar el malecón de Quito. Bueno, necesitamos pintura de agua tipo 1, necesitamos los colores que nos representan, sobre todo el amarillo, el verde, el blanco y el rojo, son los principales que identifican el malecón de Quito. Necesitamos también bolsas de estopa, necesitamos muchas brochas, muchos rodillos, necesitamos agua, necesitamos pinceles para que mucha gente pueda venir ese día y sea no únicamente la obra de Quito Va, sino de los ciudadanos que quieren a Quito. Las personas que deseen hacer sus aportes para el embellecimiento de la ciudad pueden conseguir a los promotores de Quito Va todos los días en el malecón de la ciudad, o se pueden conectar con ellos a través de sus redes sociales @quitova.